I've been a wild rover for many's the year, and I've spent all me money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold in great store, and I never will play the wild rover no more. And it's long may never, no nay never no more will I play the wild rover, no never no more. I went into... Hola gatetes, en el vídeo de hoy vamos a jugar con Time, de las Docolor, la colección de las gemas. Podéis ver aquí el vídeo anterior donde os explico todo, cómo podéis conseguir las paletas tiradas de precio, porque si las compráis todas de golpe os sale por 30 y algo, no sé. Ir al vídeo y ahí os enteráis mejor. Vamos a jugar con Time y vamos a aprovechar San Patricio. Bueno, San Patricio es una festividad que a mí me encanta. Como ya sabéis, yo soy muy fan de la cerveza. Y además, estuve en Dublín hace unos años con mi ex Ventura. Y desde allí tengo mucho amor a la Guinness, a los bares donde canta la gente y baila y hacen cosas. Y no voy a explayar más, pero vamos a probar esta paleta, recordándonos un poco el rollo irlandés. Así que me he puesto esto, luego me pondré la peluca porque, en fin, tiene que estar todo perfecto. De hecho, me he puesto más rubor de lo normal para fingir que estoy un poquito quemada, porque ya sabéis que los irlandeses, pues eso, tienen la piel muy pálida, son pelirrojos, el típico cliché de toda la vida. Ahí está. Vamos a ello, gatetes. Pues aquí tenemos Time. Y, uy, va, epa, el plastiquete protector. Vale, esta es la paleta. Muy bien. Consta de 9 colorecillos. Uno de ellos es purpurina pura y dura, ¿vale? Y el resto, hostia, son todos mates menos estos dos. Voy a hacer unos swatches y lo testeamos y lo probamos y vamos a ello. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. Vamos a empezar de una puta vez. Uy, tacos. Vale, ya vengo maquillada, así que vamos al lío. Bien. Vamos a empezar con la amarilla, la número 2, ¿vale? Y vamos a ponerla por todo. ¡Hala! Polvo. Vale, vamos a hacer la forma que queremos. Como decía, yo viajé a Irlanda. Fue un viaje que me encantó. La verdad es que me gustó mucho cómo hablaban en inglés, se les entendía muy bien. Y eso que yo de inglés más bien poco. Pero aún entendía cosas. Y me lo pasé muy bien cuando nos fuimos a The Temple Bar. Mítico, a ver si sí, todo el mundo tiene que ir allí, aunque sea a visualizar. Bueno, pues nosotros fuimos allí y nos dejamos el dinero. Y me gustó mucho el ambiente que había. Mogollón. Era un ambiente muy chulo, muy festivo. Para aquella época estaba bien porque yo era más fiestera. Ahora ya no soy tan fiestera. De hecho, que me saquen de mi casa es como que muy complicado. Y jolines, nos fuimos a los acantilados de Moher, no sé si se pronuncia así,
Y nos hizo un tiempo de habas, una tormenta. Llegamos justo a los acantilados, se veía todo perfecto y dijeron, venga, esperad un momentín que os vamos a hacer una charla. La charla, mis huevos. En ese momento que se nos estaban dando la charla o explicando lo que fuera, se nubló, una lluvia torrencial. Yo pensaba que mi cámara reflex se iba a la porra de la lluvia que estaba cayendo. Fue horrible. De hecho, igual introduzco por aquí una foto para que se vea un poco. No sé si la encontraré. Creo que sí que las tengo en Facebook. Una lluvia, una niebla. No podíamos ver nada. O sea, no es que fuera niebla, es que... sí, no lo sé, no tengo muy claro, porque llovía mucho. O sea, yo no sé. Llovía mucho, había mucha niebla, no se veía un carajo. O sea, vimos los acantilados en ese microsegundo que nos dijeron, no, venid, que tenemos que daros la charla. Y después de eso casi estuvimos refugiados. Vimos lo poco que había por allí y luego ya refugiados. A ver, di que hicimos unas excursiones de Dublín hasta allí. Y muy chulos los castillos y todo el percal. Pero una lástima lo de que no pudiésemos ver bien los acantilados. Que no sé si será algo común que eso pase. Pero vaya, fue una putada. En general nos hizo buen tiempo, creo recordar. Que tengo muy mala memoria. Y no sé. Es uno de los recuerdos que tengo ahí. Sobre todo ir a la Guinness Storehouse. Me moló mucho eso de que me dejaran tirar mi propia cerveza. Y bueno, yo creo que ya, que ya llevo aquí amarillo. Es un amarillo que tira al verde. O sea, no es... Es amarillo, pero tira al verde, ¿vale? Punto. Vale, es muy suavito. Más o menos. Sí, ya va cogiendo cosilla el asunto. Bueno, también me acuerdo que fuimos a la cárcel esa que hay por allí, en Dublín. Vimos iglesias y esas cosas normales que hace la gente. Y recuerdo que nos pararon unos estudiantes de vídeo y de fotografía y nos dijeron que si nos podían hacer una entrevista. Y fue gracioso. Porque yo ni puta idea de hablarlo. Y estaba aventurado el rato ahí contestando al pobrecillo a la entrevista. Y no sé, fue muy tenso. Estuvo guay, porque así vimos a los estudiantes de allí hacer cosas. Y participamos. No creo que lo hiciéramos muy bien. Yo sobre todo. Y no sé. Estuvo muy bien el viaje, me gustó muchísimo. Y de hecho, me acuerdo que volvimos con unos regalos de estos recuerdos muy curiosos, obviamente. Todos temática irlandesa. Ventura se compró un gorro con peluca de pelirrojo, de no sé, una cosa muy rara. No sé, fueron muchas risas con eso. No creo que encuentre la foto en la mesa de mi padre con ella, porque mi padre se la probó, pero era para el padre de Ventura. Y... no sé, nos lo pasamos genial. Tengo muy buenos recuerdos de esa época. La verdad es que sí que me gustaría mucho volver, y sobre todo para San Patricio tiene que ser aquello, la hostia, la caña, lo máximo. Debe ser una fiesta allí del copón. Creo que tenían el río de verde. De verde. Que no sé cómo lo harían, si es un bulo que yo aquí... Vamos a seguir marcando lentamente, sin pausa, con el número 6. Este de aquí.
Es un poquito más intenso que el anterior, ¿vale? Este judú. Hostia. No sé si ir hablando sola. Porque esto es muy raro, claro, porque yo estoy aquí sola y estoy hablando con una cámara. Que a ver, que de normal yo hablo sola. Pero, no sé, es como que intensificas tu locura. En este maquillaje he querido usar todos los colorinchis, por lo que veo. ¿Qué es eso? Una arruga, jodo. Ay, madre mía, suele ser una abuela ya. ¿Con cuál estaba? Vale, con ese. Sí. Ay, que se me fue un poco. Vamos a usar el más oscuro, este de aquí, para darle toda la potencia al maquillaje. A ver qué pincel tengo yo limpio. Tengo tres packs de brochas y de pinceles aquí y no doy abasto. En fin. Y me viene otro en camino. Todo sea por no tener que estar lavando constantemente. Vale, parece que licuista. Vamos a... Vamos a toquecitos. Vale. A este color de aquí como que le cuesta. Como hay tantos ya, no sé si eso es porque le cuesta por eso o es que es muy poco pigmentado. No sé cómo que le cuesta. Le cuesta un poco, sí. El móvil siempre sonando. Y un día de estos me jubilo. No sé si intentar darle más intensidad al verde más oscuro. Voy a intentarlo de algún modo. Voy a untar en la sombra oscura y le voy a dar al fijador. Vale. Vamos a ver si ahora hace algo. Sí. 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 Lo que vamos a hacer es con el ojo abierto, como tengo los párpados caídos. Qué rica es la herencia, oye. Vale, que vamos a hacer el eyeliner con glitter. Bien. No sé cómo va a salir esto. Recemos a un ser superior. Vamos a utilizar... Este de aquí, para iluminar aquí. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh, yeah! ¡Es precioso! Vamos a iluminar así, ahí, ahí. ¡Oh! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito! No sé si probar... Es que ya no me quedan sombras, pero es que no sé si probar... O sea, hemos probado todas menos esta y esta, que son los tonos más azulosos. Pero es que... ¿Esta de aquí cómo será? No. Otro día. Otro día. Vale. Vamos a usar a modo... Te quitas el glitter, ¿vale? Vamos a joderla. Así. Esto iba a ser gracioso. Uh-huh.
Vale. No sé si se aprecia. Yo creo que sí, ¿no? Vale. No sé si poner un poquito en la frente. Que es gratis. Vale. Así ya simulando las pecas. Vale. Y vamos a intentar hacer el eyeliner de glitter. No prometo nada. Mientras me voy poniendo un pintalabios o algo así. Vale. Algo recatado o rojo pasión. Rojo. Caso de duda, rojo. Me encantan estos labiales, de verdad. Me dan la vida. Gracias, L'Oréal, por tanto. Vale, vamos a intentar poner el glitter. No sé yo si va a resultar bien o qué, pero vamos a intentarlo. Vale. Se ha quedado todo con purpurina. Voy a remarcar un poco las pestañas inferiores con la sombra más oscurilla. Voy a utilizar esta aquí. No queda mal. Aporta mucha luz. Uf, sí. Oh, es muy bonita también, Jo. Y aporta una barbaridad de luz. No sé si hacerme un trebolcito. Es que no sé si tengo tan de precisión. Molaría hacerlo por todas las pecas, pero es que mira, no me da la vida para más. No me da la vida para más. Vale, mientras me voy a hacer las cejitas. Mira, tengo aquí el de la última vez de hacerme las cejas. Voy a usar la Color Book. Hostia, no sé si os la he enseñado ya. Bueno, voy a usar la Color Book. No sé si os habré enseñado ya la paleta o no, pero bueno, si os la he enseñado ya, está por aquí. Si no, os esperáis y da igual, intentaré volver a ponerlo para que salga aquí. Ya veremos, si no, os digo que esta paleta la voy a probar. Soy un desastre, es que no veo el calendario, no hay volentillas. Vale, voy a hacerme las cejitas con esta paleta, porque tiene el naranjita este. Me tengo que volver a decolorar las cejas. Sí, chicos, me he decolorado las cejas. La cosa es que ahora, como me he vuelto a dejar el flequillo, pues estoy un poco mal dejado.
Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, compañeros. Que no se diga que no se intentó. Vale, ya terminamos con el pestañerío. No sé si ponerme unas pestañas postizas. Porque con estas pestañas que llevo yo estos días, como si no tuviese. Yo creo que hay que darle un poco más de dramatismo al asunto. Sin pestañas no hay paraíso. No quiero usarlas nunca porque me da pereza tener que ponérmelas para no hacer nada después. Porque en realidad yo no salgo así a la calle. A veces sí que salgo así con maquillajes así a la calle, pero me quitaría esto, me quitaría las pecas. Así que vamos a utilizar unas pestañotas. Vamos a colocar esta aquí. Y estas. ¡Ojo! ¡Qué bonitas! Perfecto. Las colocamos. Todo puta madre. Oh yeah, nena. Mucho mejor, la verdad. Son esplendorosas, maravillosas, fantabulosas. Ay, qué gustito da tocarlas. Estas las venden en Primor. De hecho, yo las he comprado ahí. Vienen tres y cuestan 10,99. Yo creo que están muy bien. Son las tres iguales, eso sí, ¿eh? Pero es que estas me parecían súper bonitas. De hecho, es que jodo. Qué ojazos, niño. Vale, voy a poner un poquito, un pelincito de máscara. Joder. ¿Dónde está la máscara? Aquí. Para pegarle mis pestañas con las de las estas. Sí. Qué bueno, las pocas pestañas que yo tengo. Que no sé ni dónde están tú. Vale. Pues ya estaría. Solo queda la peluca. Vale. Y ay. Mi alma cosplayer sale a la luz. Bueno, pues nada, gatetes. Falta una última cosa, gatetes. La más importante. Sería un San Patricio sin cerveza. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dale like, comenta, bla 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 bla. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!